Yes. Okay. Déjame cuadrar que nos dé la luz. Estoy como no estoy muy bien ubicada. Espérame. Okay, and I'm going to figure out how to share a PowerPoint. This is going to be awesome. So I'm going to do that now for you. Okay. Déjame cambiarlo. You're able to share. All right, let's see if this will work. Share screen. All right, and where's my start slideshow button? Gotcha. All right, I think we're good. Good. Son las cuatro, so si quieres empezar ahora, puedes. Ya estamos conectados al Facebook también, y cuando las personas entren, pues según escuchemos el timbrecito, yo los dejo entrar. Ok. Hola a todos, yo soy la doctora Doubleday Stern de la clínica Fairhaven en New Haven, Connecticut, y voy a hablar un poco hoy de ayudando a niños con ansiedad durante todo este COVID-19. Entonces, para empezar, quería hablar un poco de qué es la ansiedad. Porque especialmente ahora, con todo lo que pasa en el mundo, muchas personas están preocupadas. Hay tantas cosas para preocuparnos en el mundo. De esta enfermedad, de todo lo que está pasando. Y un poco de ansiedad ahora es algo normal. Y es algo que puede ayudar a una persona en guardar seguro. Porque, por ejemplo, ahora las instrucciones que tenemos son que todos deben de usar las máscaras cuando vamos afuera. Y es algo para protegernos. Si no sentimos ninguna ansiedad, no vamos a usar la máscara y podemos ayudar en continuar este COVID. Entonces, un poco de ansiedad puede ser algo para protegernos. La ansiedad se pone un problema cuando está interfiriendo con la habilidad de hacer lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, necesitamos ir a la tienda y comprar las cosas, la comida y las cosas que necesitamos para vivir. Y si tenemos demasiada ansiedad, no podemos salir de la casa, no podemos hacer lo que necesitamos hacer, se pone un problema. Y este es el tipo de ansiedad de que queremos hablar, porque cuando la ansiedad se pone demasiado, no podemos vivir la vida. Y no queremos que nosotros y los niños están en este mundo en que no podemos hacer lo que queremos hacer, lo que necesitamos hacer. Entonces, los efectos de COVID-19, el coronavirus. Las escuelas, las tiendas, todas las actividades, todas están cerradas ahora. Las noticias hablan de las enfermedades y la muerte. La mayoría de las personas están aislados de sus amigos, de su familia, de los apoyos que existen fuera de la casa. Cada persona está sintiendo esta falta de habilidad de hacer cosas normales. Y también cuando para un niño, los adultos en la vida, todos están un poco más preocupados o estresados. Estamos tratando de trabajar de la casa mientras los niños están corriendo alrededor, o estamos saliendo en este mundo para trabajar, o no tenemos un trabajo ahora.
Los adultos están estresados y para los niños el mundo ha puesto más miedoso. Entonces, la mayoría de niños tendrán alguna ansiedad y tendrán preguntas, tendrán cosas que queremos entender. Y como adultos necesitamos saber cómo podemos ayudar a ellos, hablar con ellos para ayudarlos en sentirse seguros, sentirse calma, que estos miedos no están creciendo, creciendo, creciendo en la mente. ¿Cómo demuestran la ansiedad de los niños? Porque los adultos, nosotros nos ponemos irritable, estresada. Los niños va a ver los cambios en estado. Llorono, más asustado, muy irritable, cualquier cosa pequeñita va a enojarlos. Enojado, pegajoso, no puede salir de la casa. Mamá, mamá, no quiero que tú salgas, no quiero que tú salgas. Quejado, desafiante, los berrinches, de nada. Y también puede haber cambios en comportamiento. Pierden interés en sus amigos. No quiero, no quiero, no quiero. Preguntan cosas repetidamente. De nuevo, de nuevo, de nuevo. No comen o comen demasiado y están ganando demasiado peso. O no pueden dormir o se despiertan durante la noche y están en su cama, peleando con cualquier, con sus hermanos, con usted, o siempre se pone, no me siento bien, me duele el estómago, me duele la garganta, y también, pero cada minuto, otra enfermedad. Y todo eso es para decir que con los niños usualmente no pueden decir, sí, tengo un poco de miedo de este coronavirus. Algunos sí, pero la mayoría no. La mayoría van a demostrar eso. No pueden decirlo. Porque usualmente los niños, especialmente los niños pequeños, no tienen las palabras y no entienden que estos sentimientos los afectan en esta manera. Es difícil para un niño decir, mamá, cuando tú vas a tu trabajo, me siento un poco preocupado porque yo sé que este virus está afuera y yo prefiero que tú estás aquí conmigo donde yo sé que tú estés segura. No, el niño va a decir, mamá, mamá, no puede. Y va a empezar a pelear con su hermano, entonces que la mamá tiene que parar y decir, ok, no, y tú, es más. Es más para un niño. Entonces, la primera cosa que un padre o una madre puede hacer es actuar como un portero para los niños. No queremos que los niños estén mirando las noticias o leyendo cualquier cosa o viendo quién sabe en el internet. Como padre, quiere saber lo que está mirando o leyendo a su hijo. Cuando posible, quiere filtrar las noticias. Porque
Un niño usualmente no puede entender la diferencia entre algunas personas están muriendo y todos pueden morir. Para un niño de 5 años, un adulto es cualquier persona con más de 20. Hace tantos años estaba hablando con una niña de 5 o 6 años y ella estaba diciéndome, y cuando tú tienes 7 años puedes hacer eso, y tú tienes 8 años puedes hacer eso, y son cosas un poco adultos. Y yo dije a ella, ¿cuántos años tiene mami? Oh, mami está muy viejo, ella tiene 10 años. Entonces, los niños no entienden. Entonces, cuando las noticias están diciendo personas viejas son a alta riesgo de este virus, para ella puede significar la mamá, el papá. Entonces, para un niño, todos están viejos. Entonces, queremos estar con los niños lo más posible para oír lo que están escuchando y para decir, ok, ¿qué piensas tú de eso? Porque queremos saber cómo ellos entienden lo que escuchen. Sea consciente de sus propias preocupaciones. Si usted se siente muy, muy, muy ansioso, no es un momento bueno para hablar con su hijo, porque su hijo sabe. Los niños saben cuando los padres están preocupados, enojados, asustados. Y no queremos mentir a ellos. Oh, no, no, estoy bien. O no, solamente tengo dolor de cabeza. Porque ellos no pueden aprender qué son los sentimientos. Queremos decir, sí, estoy un poco ansiosa ahora. Queremos que ellos puedan confiar en lo que decimos y confiar en sí mismos ideas del mundo. Entonces, también queremos que todos están cuidando a sí mismo. Busca los momentos para relajar, para ayudar a sí mismo a sentirse mejor. Es como en los aviones, cuando dicen, pon tu propia máscara antes de ayudar a sus hijos. Todos los adultos necesitamos respirar antes que podemos ayudar a los hijos a respirar. Las preguntas. Los niños siempre tienen preguntas, preguntas, preguntas. Y las preguntas de los niños pueden aparecer chistosas. ¿Aún habrá helado? O muy extrema. ¿Qué pasará si todos mueren excepto que yo? Y como adulto, a veces queremos reír un poco. Sí, sí, el helado queda. Pero para ellos, son cosas que están pensando. Y parece pequeño para nosotros, pero para ellos es muy grande. Voy a tener mis amigos. Voy a estar solo. Entonces, y también queremos comunicar a los niños que lo que dicen y lo que piensan es importante. Y estamos escuchando. Porque cuando nosotros escuchando a ellos, lo siento,
Cuando nosotros escuchamos a ellos, ellos pueden comunicarse más con nosotros. Que es muy importante. Queremos que ellos están comunicando con nosotros. De los miedos, de lo que pasa en la vida, de todas esas cosas. Entonces, queremos contestar a las preguntas con información apropiada para la edad. Para un niño muy pequeño, es apropiado decir, por ejemplo, sí, a este virus, tú sabes cuando tienes un resfriado o el flu, que no te sientes muy bien. Y no queremos que tú tienes esta enfermedad, porque nadie te gusta estar enfermo. Para un niño más viejo, como un adolescente, podemos explicar un poco más, podemos ayudarlos a buscar información correcta. Porque puedo prometer, toda la escuela estaba hablando de eso en marzo. Antes de que se cierren, cada niño en mi oficina ha oído algo. A veces correcto, a veces un poco extraño. Entonces, queremos asegurar que están recibiendo información correcta. Un adolescente, queremos ayudarlo a buscar esta información y hablar con ellos, porque información correcta todavía puede ser un poco mucho para todos de nosotros. La conversación puede ayudarlo. Oh, mamá, estaba leyendo en The New York Times que cualquier porcentaje de personas que van a tener esta enfermedad. Ok, ¿qué significa para tú? Ok, ¿qué piensas de eso? Y también, cada persona tiene permiso de decir, yo no sé. Porque hay muchas cosas que no sabemos. Adriana, con permiso. No. Adria, perdón, Adria. Iba a compartir una pequeña historia. Recientemente mi nene le dio un rash por el cuerpo y no sabíamos si era alergia, si era una bacteria. Y pasaron varios días y yo vi que le fue creciendo a través del cuerpito. Nunca le mencioné que pensaba que era el virus. Nunca dije nada negativo. Simplemente tenía la preocupación porque él se estaba rascando mucho y ya el cuerpito se le veía en carne viva. El punto es que yo llamo a la doctora y me hacen una llamada video y ella lo ve y ella lo diagnosticó con molluscum. Entonces es como un pax. Entonces dijo que era contagioso, pero que no había medicina. Pasaron 2 días y noto que le sigue creciendo, pero en áreas específicas, en la parte de atrás de las piernas, al frente de las piernas, todos los codos, y empezó puntitos en el estómago, pero que los ojos empezaron a ponerse rojos. Obviamente yo estoy viendo noticias y veo que están hablando de que en algunos niños el virus empieza como con un rash, que es raro, y también los ojos se les ponen rojos. Nuevamente, nunca menciono el virus, nunca le digo nada, pero yo como mamá decido llevarlo al centro de urgencia, urgent care, para que mejor un doctor en persona lo vea. Él lloró y me decía, mamá, yo no quiero morirme, mamá, yo no me quiero morir. Y yo le digo, pero ¿de qué tú estás hablando? Me dice, yo tengo el virus. Y yo digo, pero es que yo nunca te he mencionado el virus. El punto es que él me lloró y para sacarlo de la casa nos costó, porque él todo lo que decía era que él era muy joven para morir, que por favor yo no lo deja morir, que no quiere salir de la casa. Él tenía tanta ansiedad que después me dice, mamá, mira, no me pica, mírame, mírame, no me pica. Yo no tengo piquiña, más sin embargo, yo estoy viendo que no estaba bien. Y yo sí le untaba que si la,
el líquido ese calamina, caladril, le ponía el anti-itch cream para que no le pique, le di Benadryl, pero en sí seguía creciendo, lo bañaban avena, y jamás y nunca yo pensé que él con 8 añitos, porque nunca se le había mencionado el virus, que tenía ese temor del que él iba a morir. Uh-huh. Y cuando lo montamos en el carro, él lloró, el camino él lloró, cuando llegamos allá, y curioso, porque yo le digo, papi, ella te va a ver, y después nos llegamos rapidito a la casa. Cuando por fin entramos al sitio, éramos los únicos adentro, o sea, no tuvo que él ver a nadie. Rapidito nos llamaron, la doctora lo vio, entonces ella dice que no, que era una reacción alérgica, que no era el molluscum. Y le dio 2 medicamentos y gracias a Dios se la secaba y está mucho bien. Pero en el camino para atrás él me dice, ay mamá, gracias a Dios no me voy a morir. Es lo que piensan. Los niños muy pequeños, a veces, si no fue este virus, van a pensar esas cosas a veces porque hay bien, enfermo y muerte. Sí. Y eso es muchas veces. Entonces, es algo que piensan a veces. Y con este virus, es la enfermedad que todos están pensando ahora. Está en la mente de cada persona que ha oído de eso. Entonces, el niño no necesita saber que, hay este nuevo síntoma de la rash o cualquier. Saben que hay esta enfermedad y yo estoy enfermo. Entonces, es la enfermedad. Uh-huh. Y es un minuto en que siempre quiere hablar de esas cosas con el niño. Por ejemplo, ok, tú tienes estas síntomas, ¿qué piensas? Y para decir, no, no vas a morir. Es, otra vez, es la información apropiada para la edad que un niño necesita a veces, que es la mayoría de los niños no se mueran de esta enfermedad. Fíjate, el papá de los nenes míos tiene 56 años y los dos nenes pequeños míos son de él, son el de 8 y el de 11 años. Cuando lo ven, le dicen, papá, no salgas afuera, tú te vas a morir. Han dicho en las noticias que a la gente mayor de edad a él ya lo tienen entejado. Entonces, a él no le gusta que le digan eso. Él le dice, déjame quieto, no sigan diciéndome eso. Pues porque él sigue trabajando, ¿no? Y todos los días, ellos tienden a preguntarle, papá, ¿tú te sientes bien? Papá, ¿tú estás enfermo? Papá, ¿tú te vas a morir? ¿Cuándo es que tú te vas a morir? Pero lo dicen en serio, no lo dicen en charla. Para ellos, entonces ellos empiezan, y curioso, porque yo no pongo noticias en casa, pero ellos tienen sus celulares. Entonces ellos se ponen a leer, y obviamente saben que no están en la escuela por el virus, saben que se ha cerrado la escuela por eso, y los amiguitos han compartido de otros miembros de la familia que han sido afectados, que se han enfermado, y hay algunos que han perdido abuelitos. Eso obviamente, pues él se los dos chiquitos se preocupan, pero a veces ellos le han llorado a él y le dicen, papá, yo no quiero que tú te mueras, yo no quiero. Y es una conversación intensa, porque por más que uno le dice, él no se va a morir, y como yo en sí no entro y salgo, ellos no me lo dicen a mí, pero como él sí trabaja fuera de la casa y sale todos los días, y a veces no llega, llegó un momento que nosotros le hablábamos a él por la ventana, porque yo tenía miedo que si él fuese a ser expuesto, que lo traiga a la casa, y no dejaba que entraba, y ellos lloraban. Yeah. Como dije, las preguntas de los niños pueden parecer extremas, pero para ellos no son, son muy serios. Sí. No entienden la diferencia entre 30, 50 y 80. Todos son viejos. No entienden
la diferencia entre la mitad de las personas y todas las personas. Es la razón, muchas veces, cuando yo estoy hablando con los niños, he dicho, la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad van a mejorar, van a recuperar. Y es algo importante para los niños escuchar, porque mirando las noticias, siempre están hablando de los que habían morido. Y para los niños, para todos, es difícil pensar en los que sobreviven. Porque las noticias no están enfocando en los sobrevividores. Y también, siempre hay preguntas que no sabemos. Una niña, ayer, el día anteayer, estaba preguntándome, cuando regresamos a la escuela, ¿tenemos que usar las máscaras? No sé. ¿Es posible? ¿Y qué vamos a hacer durante el almuerzo en la cafetería? No sé. Es una pregunta muy buena. Espero que las escuelas están hablando de eso. Y creo que las escuelas, los jefes, todos están pensando en eso para decidir lo que van a hacer. Ahora, nosotras madres no sabemos ¿qué va a pasar cuando las escuelas abren en agosto, septiembre? La cosa que he escuchado repetidamente es que cosas serán diferentes. ¿Cómo? No sabemos. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero podemos decir a los niños, ahora no sé, pero yo sé que muchas personas están trabajando para descubrir las respuestas y cuando yo las tengo, te diré. Y para la mayoría de niños, ¿van a dejar de preguntar eso? No. Pero puede bajar la ansiedad con que preguntan esta pregunta. Otra cosa muy importante con los niños es escuchar a ellos y sigue donde ellos vienen. Siempre quiere preguntar tantas preguntas como contesta. Y no quiere preguntar preguntas que ofrecen una respuesta en la pregunta. Oh, ¿te sientes muy ansioso hoy? Un niño no necesita entender nada para entender que la respuesta más fácil es sí. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo hacemos para apoyar a nuestros hijos sin desvalorizar sus sentimientos de ansiedad? ¿Cómo podemos apoyarlos? Es decir, algunas frases de apoyo para ellos o qué recomendaciones tienes? Cosas para evitar o relájese. Porque si fue tan fácil, habían hecho. Usualmente lo que yo me gusta hacer es repetir los sentimientos. No voy a decir, oh, sí,
es importante que te sientes ansiosa ahora, o es cierto que te sientes ansiosa ahora, pero para decir, tú tienes mucho miedo de eso. Sin reír, sin decir, oh, no, no ten demasiado miedo. Tú tienes mucho miedo. Esto está en tu cabeza ahora. La cosa que un niño necesita más en estos momentos es que la madre o el padre le escucha. Y cuando un padre repite lo que el niño había dicho, el niño sabe, no repite palabra a palabra, pero mamá, estaba pensando que tengo esta enfermedad. Tienes mucho miedo. Has pensado en eso mucho. Sí. Valorando lo que ellos están sintiendo. Yeah. Algo que yo digo a niños, a cada persona. Adria, con permiso, oh. María tiene una pregunta, disculpa. Hola, Andrea, mi nombre es María Ramos y vivo en la ciudad de Bridgeport. Tengo un hijo de 17 años, ahora en junio cumple 18, uh-huh. Diagnosticado con ADHD. Y mi pregunta es basada en esa información que te acabo de dar. Él aparentemente en este año, o sea, se iba a graduar, uh-huh. pero estamos contemplando la posibilidad de aguantar el diploma. Eso, uh-huh. ¿verdad? Eso es otro... otro issue, pero él me dice le causa, él sufre mucho de ansiedad en el punto de que me ha dicho, mami, mi case manager es, no sé lo que significa la palabra, pero ustedes me ayudan a traducirla, mi case manager me está creando tanta ansiedad porque ella es muy annoying. Fastidiosa. Sí, y entonces yo le pregunto a él cómo es que ella lo aborda. O ella le pregunta si está haciendo las tareas y me dice, mami, me pregunta lo mismo. John, tienes que hacer las tareas. ¿Por qué no las estás haciendo? Si necesitas ayuda, llámame. Pero mi hijo, eso le crea ansiedad porque él, sabemos como mamá, yo sé como mamá que él necesita ayuda, pero él no sabe autoabogar y hacer las preguntas necesarias para pedir ayuda o para pedir información. So, y eso le crea una ansiedad extrema que él decidió o decide no entrar, pero entonces me crea ansiedad a mí porque tengo que estarlo empujando. So, ¿qué herramienta yo debería trabajar con eso? Alguna cosa que puede hacer es cuando habla con su hijo, puede practicar, ok, ¿qué necesitas de tu case manager? Ok, vamos a practicar cómo tú puedes hablar con él o con ella. Yo voy a actuar como tú. Y tú vas a ser el manager. Oh, no puedo oír a usted. Oh. Yo soy la única persona con micrófono ahora. No, sí, tú eres la única porque los demás están en mute para no escuchar el background. Ok, parecía que ella estaba hablando. Entonces, sí, pero usted puede decir, ok, ¿qué piensa que la persona va a decir? Ok, yo voy a ser tú seas la persona. Ok, voy a decir eso. ¿Cómo responde la persona? Ok, ¿qué quieres decir a eso? Y practicar, y después va a cambiar. Ok, ahora tú seas tú, y yo estaré la persona. Ok. Ok, voy a responder en esta manera. ¿Qué quieres hacer? Y puede ayudar al niño a aprender cómo va a comunicarse con esta persona. Y la práctica puede ayudar al niño a sentir más tranquilo, más relajado de tener esta conversación. Porque había practicado un poco. Y también tiene la idea de lo que quiere decir. Porque una cosa que
crea un poco de ansiedad en estas situaciones es que, ok, yo voy a decir eso y la persona va a responder y no sé qué puedo decir. Entonces, vamos a pensar qué quiere de esta conversación. ¿Qué quieres? ¿Quieres información? ¿Quieres ayuda? ¿Qué quiere que haga la otra persona? Esa es la parte, perdona que le interrumpa, esa es la parte que mi hijo no sabe hacer. Porque él lleva 4 años con la misma case manager y ha sido el mismo estilo. O sea, él sabe, yo sé como mamá que él no completa sus tareas, pero por alguna razón él no ha aprendido la habilidad de autoabogar por él y hacer las preguntas correspondientes para que lo ayuden y entonces termina no haciendo el trabajo o no ni siquiera comenzándolo. Y eso le crea ansiedad. Entonces, puede ser que usted quiere entrar en la conversación con su hijo y el case manager para ayudar a su hijo. Como un poco como traducir entre niño y adulto. Puede ser, pero si el case también a veces es una conversación tener adulto a adulto con el case manager, diciendo, ok, parece que no, mi hijo no está recibiendo lo que necesita. ¿Cuál otra cosa puedo hacer? Esa es una barrera que estoy teniendo con ella en estos momentos de pandemia, porque la comunicación se ha fracturado, porque cuando estaba presencial la escuela, que mi hijo podía ir a la escuela, que la tenía ella, que era un apoyo individual, ahora que no, ella me daba siempre los parent conferences, los PPT traducción, y ahora no me brindan ningún tipo de traducción, solo he enviado en varios emails. Eso me crea ansiedad porque creo que no estoy recibiendo la información de cómo apoyar a mi hijo. O sea, mi hijo está en ansiedad y ella me sube la ansiedad. Cada vez que trato de comunicarme con ella, estoy en el mismo nivel que mi hijo. O sea, ella me crea a mí ansiedad y ella para mí también se está convirtiendo en una persona annoying. Porque es lo mismo, repetitivo, repetitivo, y hasta pienso o siento que ella está harassment conmigo, me está acosando para hacer el PPT y cerrar el caso de mi hijo, y no. O sea, ya yo he decidido tratar de comunicarme lo mínimo posible con ella porque me crea niveles de ansiedad, pero demasiado. Y la otra cosa es, ¿cómo puede ayudar a su hijo a manejar su ansiedad? Entonces, que puede hacer lo que necesita hacer con ejercicios de relajarse, porque hay solamente tantas cosas que cualquier persona puede hacer, especialmente con todo, con las escuelas y la falta de las reuniones y todo de eso. La pregunta es, ¿qué puede hacer para ayudar a su hijo lo más en este momento? Y en la edad de su hijo, es una pregunta para él. ¿Qué necesitas tú lo más ahora? Es una de las preguntas que hablamos aquí. Una pregunta sin idea de la respuesta. ¿Qué necesitas lo más ahora? Y es posible, probable que él va a decir, yo no sé. Ok, hablamos de eso. Porque nosotros no sabemos lo que él necesita lo más. Solamente sabe él. Pero podemos trabajar con él. Es lo mismo con todo de estas preguntas. ¿Por qué piensas eso? No sé. Ok, habla conmigo. No sabemos.
pero podemos ayudar a los hijos a descubrir la respuesta. ¿Qué piensas que pasará? No sé. Ok, vamos a pensar en eso. ¿Qué es la cosa más horrible? ¿Qué es la cosa más buena que puede pasar? ¿Qué piensas de todo? Y es una manera de ayudar a un niño a expresar las ansiedades, porque tantas ansiedades crecen cuando no tienen ningún nombre. Kyo, cuando te habló de su hijo y estaba llorando y todo, puede ver que este miedo estaba creciendo adentro por tanto tiempo. Y después de decir eso, usted pudiera decir, ok, aquí estamos, puedo decirte eso, eso, eso. Podemos descubrir la respuesta a su pregunta. Y también, una ansiedad adentro, sin nombre, infecta todo, colorea todo alrededor. Para nombrarlo, para sacarlo, puede respirar otra vez. Es la razón que estas preguntas para los niños son tan importantes, porque les ayudan a expresar. Y también es la razón que es tan importante que no estamos diciendo, oh, tú piensas eso. Porque no queremos que él dice, oh, sí, sí, eso es lo que pienso. Porque no está nombrando nada por esa manera. Ok. Dos cosas más, creo. Otra cosa que un padre puede hacer es proveer estructura y rutina lo más que puede. Es importante para todos, pero especialmente los niños necesitan horarios regulares de comer y dormir. Ningún niño quiere dormir a tiempo ahora. No tiene que ir a la escuela. Puedo dormir. Pero una cosa es usualmente la ayuda de las personas en la escuela está disponible en la mañana. Entonces, si están durmiendo hasta 11, 12, se faltan la oportunidad de hablar con la maestra, las otras personas, las terapistas en la escuela. También el cuerpo necesita esas cosas. Todos sabemos que cuando no tenemos bastante tiempo dormido, estamos un poco más irritables, todo se siente más grande, un poco más fuerte. Es lo mismo para los niños. Y ellos pueden manejarlo peor como nosotros. Y nosotros no manejamoslo bien. Entonces, siempre queremos que los niños tienen bastante tiempo dormido y están comiendo comidas que les ayudan a sentirse lo mejor. Otra cosa, especialmente con la escuela, queremos tiempos regulares de escuela y sin escuela. Porque si es difícil hacer la escuela por la computadora, es más difícil que estar en la clase. Los niños necesitan saber que sí, voy a hacer las matemáticas y tengo un descanso. No voy a trabajar en matemática por 3 horas.
no lo hacen en la escuela, no queremos que lo hacen en casa. Porque es demasiado, no pueden prestar atención. Y especialmente queremos descansos regulares para moverse o ejercicio. Porque durante la escuela siempre están caminando de la clase a la cafetería, a la biblioteca, a la clase de arte, a la clase de música, al baño. En casa no tienen estas cosas. Y parece un poco una cosa pequeña, pero los niños tienen bastante energía y necesitan sacarlo. Y estas cosas pequeñas en la escuela, moviendo sobre la clase, moviendo, como dije, a la biblioteca, a la clase por el pasillo, son oportunidades que ahora han perdido. Y necesitamos darlos la oportunidad porque cuando se movemos los cuerpos, sacamos un poco de esta energía y podemos relajarnos por eso. Y cuando posible, quiere salir de la casa, respire el aire fresco. Parece algo pequeño, pero para los niños es muy importante. Es una oportunidad que necesite. Y la otra cosa es que queremos que los padres sean tranquilizadores. Queremos proveer información esperanzada. Porque hay mucha información esperanzada. Podemos decir cosas específicas que nos quedamos seguros que les protegen. Ahorita son las máscaras que usamos. Lavándose las manos. Hemos escuchado eso desde, creo, febrero a este punto. Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Es algo que cada niño puede hacer. Muy sencillo, pero es importante decir, ok, es tu responsabilidad de lávate las manos y asegurar que yo recuerdo, porque a veces yo puedo olvidar. Es algo que un niño de 2-3 años puede hacer. ¡Mamá, lávate las manos! Y por algo tan sencillo, ellos tienen un poquito de control. Algo que crea la ansiedad a veces es el sentido que no tengan control. Adria, tengo a Albert que él quiere decir algo. ¿Mm? Albert, uno de los papás que está con nosotros en la llamada, quiere decir algo. Albert, ¿puedes hablar? Ajá. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por tenerme otra vez de nuevo. Voy a hablar un poquito porque realmente ahorita tengo otra reunión a las 5:30. Estoy de acuerdo en lo que dice la señora Adriana, pero aquí hay una situación bien importante y como siempre he dicho, yo soy una persona muy neutral y muy realista en el sentido que hay que ser claro. Aquí lo que pasa es que muchos padres están acostumbrados a que el Departamento de Educación y el Estado haya sido más conforme hacia los padres, dándole, en otras palabras, dándole todo a mano en todos los servicios. Entonces, cuando tenemos padres ahora, estamos pasando en una situación grave, una situación de esta situación crisis, que tiene que estar con sus hijos, tiene que hacer un montón de cosas, cuidarlos, la comida, que si la máscara, que si los guantes, que si la educación, que si los libros, que si la computadora, padres se frustran. Padres se ponen de una forma terrible porque la escuela y el Estado ha hecho todo por ellos. Entonces ahora los padres que han tenido tienen más responsabilidad
que anteriormente, ahora ellos se sienten frustrados. Entonces ellos lo que buscan la forma, como que quieren atacar a veces las escuelas, quieren atacar los líderes, quieren atacar al Estado, cuando realmente la vida no es así. Pero no es que yo quiera ser negativo, pero padres anteriormente no querían hacerse tan responsables porque la escuela, el Estado o los líderes los ayudaban y hacían los servicios y tenían todo a mano. Ahora que tiene que ser más responsable para la vida de ellos, la casa, el hogar, financieramente y con sus hijos, se sienten estresados. Si los padres no tienen paciencia, no tienen un plan, no tienen una forma, cómo controlar entre ellos mismos primero y analizar, esto es lo que voy a hacer, este es mi plan, realmente van a estar fuera de control. Es estresante lo que estamos pasando, pero uno como padre, porque yo soy padre de tres teenagers, uno tiene que sentarse, analizar, buscar qué hacer primero, hacer un plan, este es el budget, esto es lo que yo voy a hacer, vamos a hacer, tú sabes, analizarse. Sin tener algo organizado, no va a funcionar. Eso quería compartir con ustedes. Sí, y también voy a decir para los padres, cuando tienen bastante estrés, hay un recurso que se llama Talk It Out. ¿Alguien ha oído de eso? Es un website o un número de teléfono que un padre puede llamar cuando el estrés parece demasiado para hablar con alguien. Yo lo compartí, Adria, nosotros tenemos una página de CPAC en español, uh-huh. Y hace un tiempo atrás se compartió, pero ahora que lo menciona, yo vuelvo y lo comparto ahora. Ok, muchas gracias, porque es algo importante, porque todos los padres están bajo muchas presiones ahora. Y es difícil, es algo que dije al principio, cuídase a sí mismo. Antes te trata de hacer todo eso para sus hijos. Es la razón que tenemos cualquier recurso que podemos para ayudar a los padres. Porque es demasiado. Y es demasiado para todos los adultos. Los padres, las maestras, todos están haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y tenemos menos de cualquier otro tiempo en la vida. Entonces, sí, necesitamos hacer lo que podemos hacer. Y necesitamos buscar cuáles recursos donde estén. Ya lo compartí nuevamente, muchas gracias. Y creo que tenemos casi solamente 2 minutos más. Pero, como dije, cada persona está buscando cualquier nivel de control que podemos tener, porque es algo que nos ayuda con la ansiedad. Y todos somos un poco fuera de control ahora. Pero buscamos lo que tenemos. Para un niño puede ser, tú tienes la responsabilidad de asegurar que tú te lavas las manos y que yo me lavo las manos. Así es. Lo más que puede, mantenga la casa como un lugar seguro y mantenga abre las líneas de comunicación. Bien. Y significa también que puede decir a su hijo, ahorita no puedo, pero deme 10 minutos, deme una hora y vamos a regresar a esta pregunta que tú tienes. Cuando lo dice y lo hace, el niño va a confiar en que puede dejarte por un minuto, cuando su hijo sabe que va a regresar a este punto.
No van a gustarlo, pero pueden hacerlo. Ok, eso es de mí. Como dije, tengo 2 minutitos, pero otra pregunta, algo que puedo decir. ¿Alguna pregunta para las personas que están en sintonía a través de Facebook? Por favor, este es el momento si quieren hacer preguntas. Y para las personas que se unieron a través de Zoom, en confianza que está María, está Albel, está Paola, Adriana, no sé si quieren decir algo. Yo quería darle las gracias a la doctora Adria porque son pautas muy, uno piensa, ay, sí, yo lo tengo bajo control, pero en realidad no. No podemos hablarle, lo que más me llevo yo en lo personal es que no podemos hablarle a un niño de la misma forma que le hablamos a nuestros amigos, como que conversamos con adultos. Tenemos que cambiar el mensaje y la forma en que lo abarcamos. También me gustó mucho lo que mencionaste acerca de validación de sentimientos de los niños, me pareció muy importante. Y lo único que sí quería preguntarte ya como para finalizar ¿es recomendable disminuir el acceso que los niños tienen a nuestros teléfonos en estos momentos? ¿O monitorear donde ellos adquieren la información? Muchas veces es difícil disminuir el tiempo que tienen en las pantallas ahora, pero queremos monitorearlo lo más que podemos y también queremos estar disponible para las preguntas. Es, como dije, de las líneas de comunicación. Y también si hay un horario para las pantallas, es un poco mejor, es una manera de monitorear el tiempo, monitorear la información un poco más. Si puede disminuirlo, sí, lo hace. Pero es muy difícil ahora porque hay tantas cosas que no tienen para poner en lugar de eso ahora. Claro. Y no queremos separarlo de los amigos más que había pasado todavía. Pero queremos asegurar que lo más que pueden no están recibiendo información incorrecta sin la oportunidad de corregirlo. Muchísimas gracias. Una última pregunta, así rapidito que se me ocurre en estos momentos. ¿Cuándo deben de verdadmente ya preocuparse los padres? Que ya no es una ansiedad causada por el COVID ni por la situación que está pasando. ¿Cuál es una alarma que tú puedas decir ya es una bandera roja de que puede haber un trastorno de ansiedad? Como dije al principio, todos vamos a tener la ansiedad, pero cuando está interfiriendo con todo, cuando su hijo está llorando cada día y está fuera del control del niño, cuando está ganando o bajando peso porque de los cambios en el apetito, cuando no puede dormir, es algo que quiere llamar a una terapista en este momento. Puede ser que es nada y después de una semana todo va a calmarse, pero es una llamada. Muchas gracias. Tengo una pregunta por una mamá por Facebook. Angie Elías pregunta, para los niños de educación especial, ¿cómo exponerle lo que está sucediendo? En las palabras más pequeños que puede. No necesitan todos los detalles. Puede ser, sí, hay una enfermedad y no queremos que muchas personas lo tienen. Entonces, que estamos separados hasta que podemos luchar la enfermedad más efectivamente. Y ahora, estas son las cosas que hacemos para proteger todos. La mayoría de niños entienden enfermedad,
entienden lavarte las manos. Hay algunos recursos. Estaba hablando con alguien de un programa de Daniel Tiger que habla mucho de germs y lavando las manos, todo. Hay tantas cosas que pueden ayudarle a explicar eso a los niños. No necesitan toda la información. Empieza con un poco, contesta las preguntas, da poco a poco lo menos información que necesita para contestar a la pregunta. Una mamá por Zoom pone en el comentario a mis hijos, yo solo les hablé que hay un germ y que Jesús está trabajando para matarlo. Mis hijos son pequeños. Lo siento, tengo que salir ahora. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, claro que sí, Adria. Muchas gracias. Espero verte pronto. Y sabes que la semana que viene, pues te veo por Zoom para la llamada de inglés. Ok. Muchas gracias, Andrea, por la ayuda y por el apoyo. Gracias. Cuídense. Gracias.